La llegada de Priscila fue una sorpresa para nosotros, de esas sorpresas buenas que dan gusto y bendición. Desde la pancita supimos que iba a ser más inquieta que Isa, así que tratamos de prepararnos psicológicamente para lo que nos esperaba. Claro, no imaginábamos la magnitud. Fue así que conocer sobre el porteo y haberlo experimentado antes con Isabel nos ayudó muchísimo. Pris prefiere la mochila ergonómica, porque le da la cercanía que necesita conmigo, pero también su espacio. Nos ayuda a sentirnos unidas. Ella duerme más tranquila y a mí me permite realizar actividades que obviamente no la ponen en riesgo. Hola amigos, bienvenidos a Bebé a Bordo. Los saludamos desde la guardería, mis amiguitos de la Universidad de Montemorelos. Adalys, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí ya. Nuevamente, gracias. Gracias a ti por acompañarme siempre a este programa. Para adelantar un poquito sobre el tema que vamos a tratar hoy, ¿de qué va a ser más o menos? Es un término hasta cierto punto nuevo que se está utilizando, que se llama el porteo. El porteo. Bueno, para conocerlo, hemos invitado a Kayla y a Priscila que pasen aquí con nosotros para que nos cuenten algunas experiencias. Bienvenida, Kayla. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Muy bien. Ella es Priscila. Priscila. ¿Cuántos meses tiene Priscila, Kayla? Prisci tiene 8 días de cumplir los 9. Ah, bueno. Pues, sí, se ve grandecita. Bueno, para empezar, Ada, ¿qué es el porteo? La definición así, literal, del porteo es llevar una cosa de un lugar a otra. Ok. Uh-huh. En este caso, aplicado a los bebés, es llevar a tu bebé contigo de un lugar a otro. ¿Sí? Ese es el porteo. Y para llevar a tu bebé contigo, pues existen varios métodos. No solamente uh-huh. es el abrazarlos y cargarlos para todas partes, sino que ahora se ha comercializado, por así decir, un instrumento que nosotros ya conocemos desde hace mucho tiempo. Claro. Pero ahora se ha hecho más comercial. Sí, que se vuelve como algo ya muy de popular, moda. De moda, sí, ¿no? De moda. Pero que sí tiene varios beneficios. Claro. ¿Es lo mismo que la cangurera? O sea, bueno, también sirve para portear, ¿no? Sí. ¿Se puede decir? En el mercado hay muchas marcas de este tipo de artefactos, por así decir, que ahorita los vamos a conocer. Uh-huh. Pero el que se recomienda más es el que es ergonómico. Uh-huh. Hay algunas cangureras que son muy rígidas, que están hechas de material muy duro. Esas no son recomendables. Trajimos algunas para mostrar uh-huh. de las diferentes portabebés que existen. Si nos sí. puedes explicar más o menos de qué trata, Alice. Sí, esta, por ejemplo, se llama, esta es una fular, se le puede llamar un fular, ajá. que va pegado al cuerpo, es como un chaleco, por así decir, ¿no? Te lo pones así, y entonces metes, ahorita vamos a hacer la demostración sí, con Priscila, claro. se pone al bebé aquí con sus piernitas. La recomendación es que las piernas del bebé deben de estar en posición de ranita, así se le llama, posición ajá. de ranita, que deben de estar arriba. Y la columna debe de estar, conforme a la edad del bebé, debe de hacer una C cuando es un recién nacido, y ya conforme va creciendo el bebé, la columna debe de estar un poco más, más recta. Podemos sí. hacer, ahorita que ya está un poquito tranquila, Priscila, ¿cómo es la posición de posición de ranita? Sí, si quieres que la. Sí. Nada más que Priscila es muy inquieta y este es muy pegado al cuerpo, entonces va a pegar unos gritos, yo creo. ¿Esto ayuda para el desarrollo mental del bebé? Sí, su desarrollo emocional sobre todo, ¿no? Lo que es el apego con el papá, con la mamá, es estar con ellos todo el tiempo y también que la mamá pueda utilizar sus manos libremente. Al estar cargando al bebé de recién nacidos, pues el apego regula los signos vitales del bebé. Respiración, temperatura, nervios. Frecuencia cardíaca, todo eso lo regula el estar cerca, piel con piel, pegado a la mamá o al papá. Y además grandes es la seguridad que uno les da a los bebés.
Muy bien. Mientras nos haces aquí la demostración, voy a invitarlas a conocer el siguiente tip, pero ya regresamos. No se vayan. El porteo ergonómico es llevar a tu bebé cerca de ti utilizando diferentes tipos de ayudas, como la mochila ergonómica, el rebozo de anillas, el fular. El bebé debe de tener una posición de ranita con sus piernitas, con sus rodillas levantadas a la altura de sus pompis, para que se respete su anatomía natural. También su espalda debe tener una posición de C. Para que tú sepas que un cargador es ergonómico, tus hombros deben de llevar todo el peso, no tu cuello. Y así tu cuerpo y el del bebé se están respetando y vas cómoda. También otra ventaja del cargador ergonómico es que tienes manos libres para poder utilizarla en llevar al hermanito mayor o simplemente poder hacer otras cosas. También cuida que las vías respiratorias estén libres, es decir, que su barbilla esté separada de su cuellito. Deben de estar apretaditos para que formen un solo centro de gravedad y así puedas disfrutar de esta maravillosa experiencia de llevar a tu bebé cerca de ti. Hola, mi nombre es Steven Patterson y desde hace 5 años tengo el placer de dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana Piedra, Papel o Cuchara, un programa de la industria de alimentos de la División Interamericana y Más Bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en el tema del porteo. Bueno, ya estamos viendo aquí que pusimos a una muñeca porque Priscila estaba muy inquieta. Pero ¿cómo es la posición, Adalys? ¿Cómo sí, la explicabas? Sí, la finalidad de portear al bebé es pues tenerlo cerca siempre, andar con él para todas partes, pero también tiene ciertas regulaciones. Una de ellas mencionábamos en el bloque anterior, sí, que tiene que tener sus piernas como de ranita. La detengo para que se vea. Aquí podemos ver que el bebé debe de tener las piernas, las rodillas un poco alzadas, ¿sí? Y siempre abiertas. Abiertas de tal manera que como que abrazan a la mamá y hacia arriba. La otra es que, bueno, por el tamaño de la muñeca no se alcanza a cubrir todo, pero en los recién nacidos tiene que cubrir hasta la cabeza, ¿sí? De tal manera que la cabeza no se vaya para atrás, para un lado, para otro. Recordemos que los recién nacidos no controlan todavía y la cabeza es una gran parte de su cuerpo, uh-huh, del recién nacido. Entonces, el fular o el porteador tiene que cubrir la cabecita. Ya a partir de los 3 meses puede quedar con la cabeza un poco descubierta, pero la columna debe de hacer una C, precisamente así. En el momento en que nosotros acomodamos las piernitas en ranita, uh-huh, automáticamente la columna se acomoda ya solita en forma de C y el bebé queda cómodo. Es y la forma natural, ¿no? Sí. Natural de la posición. Sí. Sí, sobre todo para proteger la cadera, la, uh-huh, la formación de la cadera y la columna del bebé. Muy bien. Keila, tú utilizaste estas dos formas, ¿no?, de portear. ¿Cuál ha sido tu experiencia con ella, con Priscila y con tu otra hija? Bueno, con Isabel, pues Isabel es más tranquila, entonces Isabel no tuvo ninguna complicación con ella. ¿Qué es la hija mayor? Que es mi hija mayor. Isabel tiene 3 años y cuando estaba así chiquita, Isabel para todos lados en el fular, bien cómodo, andaba para aquí, para allá y no se quejaba para nada. Pero con Priscila es muy diferente porque ella es más inquieta. Como podemos ver. Sí, es muy inquieta, entonces ella no aguanta estar mucho tiempo tan ajustada y pues el pular es elástico. Entonces opté por otra opción, que es una mochila, un tipo mochila en el que ella tiene un poco más de libertad. No está tan ajustada con un elástico. Aquí está. Podemos. Sí, si quieres. Nos quitamos. Bueno. Es cierto que, mientras aquí se ponen la mochila, ¿es cierto que esto ayuda a prevenir la depresión postparto? Sí, es uno de los beneficios. Al momento en que la mamá y el bebé están juntos todo el tiempo, uh-huh, esto ayuda a prevenir la depresión
vamos a ahondar un poco más en el tema después, pero la depresión posparto es algo real que puede ser prevenida con muchas acciones y el porteo es una de ellas. Que es donde explicabas que se nivelan todos los las hormonas o todo el desarrollo también del bebé y de la mamá. Sí, hay una hormona que se le llama la hormona del amor, que es la oxitocina. Y se libera cuando nosotros estamos cerca de seres queridos, sentimos esa cercanía, ese apego. Entonces, el tener a la mamá, a su bebé cerca, le libera la oxitocina. Muy bien. Y prevén. ¿Hasta qué edad pueden utilizar, por ejemplo, esta mochila? Hay mochilas que son hasta los 4 años. A ver, aquí estamos... poniendo. Estamos detallando porque Prissy es muy inquieta. ¿Sí? Prissy quiere gatear y jugar. Sí. Prissy bueno, es muy libre. Ya es la edad donde ella pues. Pero miren, ahí ya se acomodó Prissy en el hombro de su mamá. Sí. Y eso ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho que el bebé quiere estar cerquita de su mamá, se acomoda, se recarga. Sí. Entonces, pues hay algo que lo aprieta y lo mantiene ahí y es muy a gusto. Bueno, pues hemos aprendido bastante sobre el porteo y bueno, les invito a conocer el siguiente tip. No se vayan amigos, ya regresamos. La música es importante en la vida de los niños y en este momento vamos a escuchar música y también a movernos, a practicar el equilibrio y el pulso de la música, ¿sí? Vamos a escuchar. Vamos a ir a un lado y al otro, a un lado y al otro. Ahora vamos a dar unos brinquitos. Ahora vamos a ir hacia adelante y atrás, adelante y atrás, adelante, atrás y una vez más adelante. Y ahora los lados, Nati. Vamos. A brincar. Muy bien, Nati. Gracias, qué bien lo hiciste. Con la música aprendemos también muchas cosas de nuestro cuerpo y a cómo equilibrarnos. Y bien amigos, ya estamos de regreso para concluir este tema del porteo que realmente yo creo que ha sido de gran utilidad para las personas que lo necesitan saber. Gracias a Dalis, gracias Keila por compartirnos tu experiencia. Sí, yo animo mucho a las mamás y a los papás, porque también los papás pueden portear a sus bebés, estas mochilas, el fular, están hechos para ambos. Entonces, esto es una técnica de protección, de apego hacia los niños entre papá y mamá. Y que ayuda mucho al desarrollo del bebé, ¿no? Sí, a su desarrollo emocional. Uh-huh. Y hablando sobre este tema, quiero dejar un versículo con ustedes que está en Proverbios 35, que dice, Dios provee protección a los que en Él lo buscan. ¡Qué bonito! Muchas gracias, ha sido realmente una gran bendición. Gracias, Keila. Uh-huh. Nos vemos en un próximo capítulo de Bebé a Bordo. Hasta pronto.